Bueno, Día del Ron Nacional y vamos a proceder. Por favor, ministro de Cultura, proceda usted aquí en el frente a entregar estos premios de la cultura a estos dos músicos del rock nacional. José Gamboa. Gamboa. Estos artistas venezolanos destacados a propósito del Día Nacional del Rock. Wolfgang Rosa es el bajista del grupo de rock Enigma, donde en la juventud nos encontramos. Del Ministerio para la Cultura, figuras destacadas del rock nacional, José Gamboa y Wolfgang Rosa. Amigos de la vida, ¿no? En aquella época, ¿te acuerdas? En el programa de Iván Locher. Iván Locher, que paz descanse Iván Locher. Tenía un programa en Radio Capital, de 10 de la noche hasta que el cuerpo aguantaba a 1 o 2 de la mañana, Locher, a Hugo. Y nos íbamos y nos presentábamos allá, Iván Locher nos abría la puerta y nos sentábamos en el estudio junto a Iván Locher, en el piso. Y ahí, bueno, compartíamos con él. Quizás es uno de los hombres junto a Alfredo Escalante que más conocía de rock, más había estudiado las raíces del rock y todas sus implicaciones sociológicas en la vida, culturales en la vida. Los festivales de rock en el Teatro Los Cedros, allí en la Avenida Libertador, en Chacaíto, bueno. Y cuando fundamos el primer movimiento de jóvenes rockeros de Caracas. En el año 82 sería, 83, 1983, el movimiento de jóvenes rockeros de Caracas, en aquella época en que Power A, después convertido en el grupo Arcángel, con un jovencito peludo, melenudo, llamado Paul Gilman, eran la celebridad nacional del rock, y el grupo Resistencia, etcétera, etcétera. Bueno, mi saludo a todos los rockeros y rockeras de nuestra Venezuela y a estos queridos amigos.